Una vez miré a las estrellas. Fui una guardiana. Me enfrenté a la oscuridad y atisbé esperanza y un futuro repleto de luz. Seis de vosotros bajasteis al abismo. Buscaste venganza por los que perdí. Mataste a un dios, Crota. Con su último aliento pudo alcanzar la noche. Y ahora, la noche ha respondido. Oryx, padre de Crota. Huele la sangre de su hijo en tus manos. Matamos a su prole. Hemos acabado con su hijo. Y ahora viene a por nosotros, el rey de los poseídos. Hello there, aquí estamos de regreso con Destiny. Hace unos días, o mejor dicho, hace como una semana que no juego Destiny. Pero, hey, estamos aquí de regreso con el Rey de los Poseídos. Y quería mostrarles varias cosas antes de empezar con esta primera misión acá. La cosa es que, como pueden notar, todo esto aquí ha cambiado. Y tengan en cuenta que yo no he entrado. Sé que hace unos días pusieron varias cosas, especialmente aquí en la vanguardia, creo que pusieron como dos, a ver, requiere, se pusieron varias cosas nuevas, pero aquí estas misiones ya no están aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, están aquí abajo. Aparte de eso, cambiaron el diseño de la subclase. Es algo bien, no sé, que no tiene mucha importancia, pero no sé por qué me gusta tanto que lo hayan mejorado acá. También el sistema de luz cambió. Ahora es como todo, ¿no? Todo importa. Y tu nivel, creo que el máximo es 40 horas. Pero cosas nuevas es que el espectro tiene stats. Como pueden ver, ahora tiene 7 de 10. Y este espectro me lo dieron pues siguiendo las misiones que te dan al llegar a la torre. También los distintivos tienen stats. Antes tenía este puesto, pero este solo tiene, creo que defensa. Pero ahora estos tienen defensa y tienen un stat extra. Me voy a quedar con ese. Como pueden ver, me subió ahí la luz. Pues los ítems, tengo que conseguir más. No puedo usar legendarios hasta ser nivel 40. Otra cosa que les quería mostrar, a ver qué más me dieron. Me dieron este vehículo, siguiendo la misión otra vez. Tiene más velocidad. Este emblema lo conseguí al terminar las cosas del primer año. Aunque al entrar me dieron este emblema y también me dieron este, simplemente siguiendo las misiones. Y este shader también me lo dieron. Y este. Me gusta más el negro. No es que este se vea mal, pero no sé por qué el negro me gusta más. Creo que le da una mejor pinta. Por lo menos al titán que tengo aquí ahorita. Lo único que no me gustó mucho fue, de momento, las armas que he conseguido. Creo que el diseño es bastante diferente. Es como simple. A diferencia de las armas que teníamos antes.
Esta es otra que conseguí simplemente haciendo los contratos. Y creo que acá conseguí este nada más. Sí. Aparte de eso, ¿qué más le podría mostrar aquí? Ah, una cosa que cambiaron mucho y creo que es lo que más me gusta ahora es esto. Aquí tenemos las aventuras que son las que tengo que terminar por la historia. Y lo que más me gusta es esto, que puedes ver los detalles, puedes ver lo que ya has hecho y lo que tienes que hacer. Y han aumentado la cantidad de contratos que puedes tener a la vez. Aquí no tengo más porque ya hice la mayoría de los contratos de vanguardia. Aquí tengo que meterme en el crisol para hacer todo esto y conseguir puntos de vanguardia. De estos aquí. O distintivos de leyenda. Que no sé cómo se consiguen. Eso hay que averiguarlo. No sé si me. Si me olvido de algo más. Esta cosita aquí la conseguí al matar un tío que salió. O sea, estaba matando y salió un tío como de humo y lo maté y me dio eso. Pero vamos a ver y probar hacer la primera misión. A ver qué tal va. Que la guerra que se avecina. Base de la flota Corus, Phobos. Viaja a Phobos e investiga la señal de socorro cabal. Nací justo cuando el viajero murió, mientras todo se colapsaba a nuestro alrededor. Hasta ese momento, los espectros no existían. Y los guardianes tampoco. No sé gran cosa acerca del viajero, pero sé que me hizo traerte de vuelta. Y pasé mucho, muchísimo tiempo buscándote. El cosmódromo no fue mi primer objetivo. Al ver pasar los siglos y que otros espectros hallaban a sus guardianes, empecé a preguntarme si alguna vez te encontraría. Y entonces, lo hice. Recuerdo todo del día en que nací. Imposible olvidar. Los insomnes son ahora mi familia. Y yo soy su reina. Luchamos para asegurar nuestro bello legado. Y ahora aparece esta bestia, proclamándose rey. Marasov no se inclina ante nadie. Conocemos el desenlace.
Lo hemos sabido desde que escapaste del foso. Los insomnes jugaron su papel en esta historia. Esto era todo parte del plan. Guíalos, amiga mía. Lo dejo en tus manos. ¿Qué? Ah, no me digas que la reina murió. Bueno, definitivamente esto es mejor que antes, que pues estaba la pantalla está cargando y prácticamente solo escuchabas la historia. Al menos mejoraron eso, aunque yo creo que esto es lo que va a pasar ahorita aquí. No puedo creer que la reina haya muerto. Guardiana, aquí el comandante Zavala. La base Cabal en Fobos está emitiendo una señal en todos los canales. Si están dispuestos a romper el silencio, este podría ser el preludio de un asalto a gran escala. Estamos aterrizando en Fobos. Estaré siguiendo tus comunicaciones, Espectro. Buena suerte a los dos. Estoy aquí en estado de negación porque mi reina no puede estar muerta. Por lo menos conocimos el nombre. A ver, la guerra que se avecina. Viaja. Vamos para allá. Zavala, los Cabal están evacuando con enormes daños. Los están masacrando. ¿Y eso qué? Dígalo. Yo no puedo creer que esto sea la parte esa del principio de Marte. Pues parece que sí. Algo nos ha traído aquí. Puedo sentirlo. Guardiana, he pedido a Eris Morn que vigile el canal. Escucho susurros en la oscuridad. Oye, para hacer que los cabales evacúen. Esa cosa es. Oh, esto fue lo que pasó. ¿Qué demonios era eso? Cuando estaba haciendo pequeños golpecitos en la superficie de mi mente. Sí, gracias por tu cooperación, Eris. Wow. Esto está. Está intenso aquí. Los susurros son más altos. Los soportaré. Yo creo que ese no era uno de los nuevos enemigos. Ellos mencionan una palabra, un nombre. Aquí no se va a formar la cosa. Está aquí. Yep. Luz.
¡Dame tu voluntad! ¡Holy moly! ¡Ay! Necesito... ¡Wow! Está intenso aquí. Está bien intenso. Vamos, vamos. Cojones. ¿Has visto su rostro? Yep. Fue su mano la que transformó a los Cabal. Oryx, el rey de los poseídos. Misión cancelada. Guardiana, ve a por tu nave y lárgate de aquí. Ok, ok. Vamos a cambiar aquí otra vez para esto. Ok. Mierda. Se echan como una onda de con el escudo. ¿Y esto qué cosa es acá? Mierda. Esto coincide con una imagen que obtuve en la tumba del mundo. Un acorazado. Nuestro sistema no existe. Lo marcaré para teletransportarlo a la vanguardia y espero que recibamos una señal. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. La base está acabada. Tenemos informes de estos poseídos por todo el sistema. Vamos, sal de ahí. Eso intento. Eso intento. Va a aterrizar al otro lado del aeródromo. ¡Deprisa! ¿Cómo voy a llegar? Oh, ok. Supongo que brincando aquí. What? ¿Cómo voy a llegar al otro lado? ¿En serio, gente? Ah.
Ay, ay, ay. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? ¿Va a tener que brincar o qué? Por si algo. Coño. Me gusta la musiquita. Explican ellos ahí entre ellos mismos. Ya casi hemos llegado. Claro. Aquí vamos a hacer un cambio. Bueno, si ese era el grande, no creo que haya sido necesario. Bala, conseguimos llegar a la nave. Nos vamos a casa. Definitivamente me ha gustado más. Creo que ha sido una buena primera misión. No me ha decepcionado. A ver si me da algo bueno. ¿Habrá algún corto? En serio espero que la reina esté viva. Es uno de los personajes favoritos míos. En sí es el único personaje que me gusta. Sus líderes te pertenecen. El resto será aniquilado. ¡No! Reúnelos. Los poseeré a todos. Desde Saturno me dicen que el arma se usó una vez. No es propio de la reina atacar a una fuerza superior. ¿Cómo puede ella saberlo? ¿Cómo puede nadie? Necesitamos un hechicero en el acorazado. Aquí vamos. Nuestra prioridad debe ser proteger la ciudad. Hemos conseguido información sobre Fobos.
Volvió a Cabal contra Cabal y arrasó su base en cuestión de minutos. ¿Cuánto duraremos? Hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. Están poseídos. Eris, quita tu piedra de mi mapa. No ha hablado desde que cayó Crota. Habla ahora, porque ha aparecido Oryx para cumplir con el deseo de su hijo. Pero, ¿por qué contra Cabal? Sin luchar. Poseyendo. Controlando sus voluntades. Acabemos con su ejército. Y con esos poseídos hasta que solo quede él. Oryx reemplazará lo que tú elimines. El acorazado. ¿Cómo podemos evitar ese arma? Sin que nos pase lo que a los insomnes. Debo irme. A ver una nave. Cade, nuestra reunión aún no ha acabado. Ya lo sé. Por eso me voy. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera misión. Definitivamente me ha encantado que estén presentando la historia de ese modo. No sé, como conocemos un poco más de los NPC en la torre y de sus personalidades. Y supongo que después vamos a venir aquí. Parece que... A ver... Tengo que buscar dónde va a ser la siguiente misión, pero imagino que tengo que llegar a la torre o al arrecife para conseguir la siguiente. Y ahí nos vemos.